Ahí veíamos el video promocional de este film que se proyectará en los próximos días aquí en el Cantón Girón, y para ello hemos invitado, para conocer más de esta película, a dos jóvenes gironenses, Ana Takuri y William Puya, que formaron parte de este trabajo cinematográfico. Les damos la bienvenida. Vamos por Ana. Coméntenos en primer lugar, ¿cómo fue que ustedes se enrolaron en este elenco, en este proyecto de fuera de lo común que se ha dado aquí en el Cantón Girón, en la provincia de La Suay? Ya, primeramente, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la verdad, una vez estaba en el colegio, no siempre he estado, entonces llegaron ahí Carolina Rodas, entonces vino así promocionando, ¿no?, el casting que así va a hacer aquí. ¿Quién es Carolina Rodas? Ella es la comunicadora. Ya. Sí, directora. Entonces ella vino así promocionando con la productora de campo, que es Joana López. Entonces ahí vinieron a promocionar y yo me fui así de pura curiosidad, ¿no? Dije, ¿qué me van a seleccionar a mí? Pero ahí me fui. Estaba un poco nerviosa ahí en la entrevista, pero ahí fui muy muy sincera con las preguntas que ellos me hicieron, y también conté un poco el relato de la historia del Señor de las Aguas. ¿Usted está estudiando en el colegio? Estaba estudiando en ese entonces. ¿Ya? Sí. ¿Usted de qué lado de Girón es? Soy de la comunidad de Leocapa. Ya, bueno, ya vamos a comentar luego algo más sobre la experiencia que ustedes han vivido. También otro gironense que participó de este elenco es William Puya, quien también vamos a conocer. También, ¿qué es lo que le impulsó a usted? ¿Cómo fue ese contacto con este proyecto? Primeramente, muy buenas noches a toda la audiencia, al señor Eloy Peralta, quien nos ha invitado a este medio de comunicación. En sí, yo me enrolé en esto es por lo que yo hace mucho tiempo ya había pensado en hacer cine. Tenía sueños de escribir guiones, tenía sueños de hacer muchas cosas relacionadas con el cine, pero por mi situación económica nunca logré hacer mi sueño realidad. Entonces, cuando mi hermano llegó y me contó acerca del casting, y entonces yo dije, ¿por qué no? Voy a intentarlo. Entonces, el día del casting, el día anterior que iban a proyectar la película Santander en Bus, que es el primer proyecto que ellos hicieron, fue Santander en Bus, fue también así un proyecto en cuartos con el cine mismo, Santa Elena. Entonces ellos dijeron que iban a proyectar el día anterior Santa Elena. Bajé a ver Santa Elena en Bus, estaba ahí viendo la función, vi el trabajo que habían hecho. Entonces dije, no, ¿por qué no voy a intentar yo también hacer eso? Entonces el siguiente día me fue al casting, estuve a primera hora ahí, fue el primero que llegué, y en verdad yo pensé que no iban a llegar al casting, ¿no? Porque la verdad yo estaba desde las 9 de la mañana, que era la hora para el casting. Yeah. Y ellos llegaron casi como a las 10 de la mañana para abrir el local. Entonces yo estuve desde las 9 de la mañana ahí sentado esperando y no llegaba. Yo pensé que era solo una broma, un chiste así, pero después cuando llegaron, entonces dije, no, sí, es verdad. O sea, ese tiempo estaba trabajando en el Chorro, incluso llegué atrasado el trabajo del Chorro por estar en el casting. ¿Usted es de la comunidad del Chorro? Sí, yo soy de la comunidad del Chorro y yo trabajaba en el Chorro, era uno de los chicos que administraba en el Chorro. Yeah. Pero en ese entonces yo, como le digo, llegué atrasado al trabajo por estar en el casting. En el casting yo fui lo más sincero que pude conmigo mismo y para con las personas que estaban haciéndome el casting en ese momento. Yeah. Ahora, el casting se desarrolló y la asignación de las personas que iban a formar parte de este grupo, así Anita, no se lo dio enseguida, sino tardó algún tiempo. ¿Qué es lo que usted sintió cuando le dijeron, usted es la seleccionada? Estaba feliz de la vida. Bueno, sí hubo un poco de confusión también, porque yo en ese entonces estaba postulándome para la universidad, ¿no? Entonces me dieron el cupo en ingeniería en electricidad. Fue muy difícil porque quería irme a las dos partes a la misma vez, ¿no? No había cómo. Claro, pero, o sea, tenía que elegir, ¿no? Entonces, mis papás, o sea, me tocó la universidad en Quevedo y mis papás no quisieron mandarme para allá. Entonces yo dije, chuta,
hago lo que sea por irme a Paute, porque era la residencia en Paute. Entonces yo insistí a mis papás hasta que dijeron, sí, te vamos a apoyar, todo, yo sé que esto te va a gustar, lo vas a aprovechar, vas a aprender mucho de esto. Entonces ya, me apoyaron y me fui a Paute. ¿Qué tiempo duró el rodaje? El rodaje exactamente duró 3 meses, lo cual, o sea, la convivencia fue 6 meses, 3 meses tuvimos clases de actuación, de teoría, de dirección, fotografía, making of, arte. Entonces ahí nosotros fuimos aprendiendo un poco lo que hacen en el cine, ¿no? Manejo de la cámara, todo eso. Luego de eso ya vino el rodaje en sí, pasamos por varios departamentos. Yo pasé por, primero fue producción, que es un poco difícil, pero se disfruta muchísimo. Luego pasé por arte, maquillar a los actores, vestirlos, cambiar de ropa, todo eso. Luego me tocó la actuación, que es en Santa Isabel, también ahí pasé por el departamento de fotografía, que es muy lindo. Y al último me tocó making of, que es grabar detrás de cámara, lo cual lo están viendo por Ecuador TV. Este domingo que viene es el último programa que lo van a ver. Esta experiencia que la han vivido, William, ¿cómo la cataloga usted? ¿Cumplió las expectativas que usted tenía sobre esto que nos ha manifestado? ¿Era una aspiración que a lo mejor no sé si se volvió realidad? Sí, no solo cumplió mis expectativas, sino que dio un paso más allá de mis expectativas, porque antes de hacer una película yo siempre tenía la curiosidad de hacer algo, ¿no? Pero yo no pensé que era llegar a hacer tanto así, que el cine en sí era un trabajo bien, bien duro, bien cansado, porque nosotros estamos acostumbrados a ver una película, perdón, pero no estamos acostumbrados a ver qué hay detrás de eso, qué se necesita para lograr hacer un proyecto cinematográfico. Entonces ahora con lo que aprendimos de ahí, entonces me di cuenta que un proyecto cinematográfico tiene mucho trabajo por detrás de eso, para lograr llevar este producto finalmente a la pantalla. Es un trabajo muy duro, muy arduo, y sí, fue un proyecto que me llenó de mucha energía, mucha satisfacción. Me sentí en mi elemento, en lo que yo quería hacer, lo estaba cumpliendo y lo cumplí. Es un sueño más que he cumplido en mi vida, y de aquí no va a ser el único, va a haber muchos proyectos más en los que ya me estoy planteando para futuro hacer aquí dentro del Cantón Girón mismo, pero eso es a futuro lo que estoy pensando hacer también. Ahora, dentro, ya entrando en materia de lo que es la película en sí, Ana, usted cumple el papel de Rosa. ¿Quién es Rosa? ¿Qué hace Rosa? A ver, Rosa es una mujer que primeramente ama a su marido, ¿no? Entonces por eso al último ella se revela. Al principio ella se siente enferma, pero no está enferma. Ya van a ver la película el día jueves. ¿Por qué no está enferma? Un poco picarón, no mentira. Sí, pero en sí el papel de Rosa es muy bonito. Es una esposa que lucha por su marido, ¿no? Lo quiere, lo ama, lo apoya. Cuando ve que el alcalde lo explota, no solo a Rosa y a su esposo, sino a todos en ese entonces, ¿no? Entonces lo apoya al 100%. William, usted interpreta a Jacobo. ¿Quién es Jacobo? ¿Qué hace Jacobo? Jacobo tiene una gran conexión con la tierra, con el campo, con la naturaleza, con la vida de los campesinos. Es un campesino más que todo que a pesar de pasar en el campo, él lucha por los ideales que él tiene y busca de alguna manera liberar al pueblo de la opresión que siente en ese entonces. Entonces Jacobo es un hombre de su hogar, lucha por su familia y lucha por sí mismo para sacar adelante a su familia y a su gente, a su comunidad. Entonces ese es el personaje de Jacobo que van a ver dentro de la película, en donde Jacobo al final encuentra su destino, y se puede decir que Jacobo al final da un gran cambio a la historia de lo que se debe ser contada. William, esa película se la filmó en cantones azuayos, con gente azuaya, jóvenes azuayos.
En Girón, ¿cuáles son los lugares que fueron captados para esto? Esta película la firmamos en diferentes cantones de la SUAY. Empezamos por el Zig-Zig, ahí se firmó un cortometraje que se denomina La Caja Ronca. También estuvimos en Oña, estábamos con la historia de La Loca del Pueblo. Estábamos también, luego bajamos a Santa Isabel. Ahí es donde se filmó la historia del Señor de las Aguas, del Señor de Girón. ¿Por qué en Santa Isabel? Las razones son... No le podría explicar en este momento por qué razones, pero lo que sí se puede decir que a veces el apoyo de la gente, de su cantón, es muy importante para que estos proyectos se hagan realidad. Entonces no sé los acuerdos a que llegaron en ese entonces, no creo que llegaron a ningún acuerdo aquí con las autoridades de ese cantón. Entonces la acogida lo dieron en la parte sur, en la parte de Santa Isabel, y entonces por esa razón creo que se dio al fin por esa zona, pero no les puedo dar más detalles porque la verdad no sé cuáles fueron los fines, porque no se hizo aquí. Bueno, sin embargo, el paisaje gironense que se muestra en esta película. Sí, justamente hay una escena en la que sale la comunidad del Chorro del Carmen, sale la cascada del Chorro, también sale una toma lo que es en Santa Marianita, también hay una toma en Santa Marianita. Entonces sí hay paisajes gironenses también dentro de la película. Ya. Ahora, Anita, la película se va a proyectar en los próximos días. ¿Qué día? ¿A qué hora? ¿Y cuántas funciones van a haber? Ya, primeramente vamos a presentar en San Fernando, que es en la Plaza Central, a las 7 de la noche. Aquí en Girón. ¿Cuándo va a ser eso, en San Fernando? El día miércoles. Ya. Aquí en Girón va a ser el día jueves, en el Salón del Pueblo. Bueno, es el único lugar que tiene dos horarios, que son a las 4 de la tarde y 7 de la noche. En Santa Isabel también está programado el día viernes a las 7 de la noche también, y en Pucará también a las 7 de la noche. Ahora esto, William, es todo esto ha sido parte de, o mejor dicho, ha sido una concreción de parte de la empresa Filmarte. ¿Quiénes son ellos? Filmarte es una empresa quiteña que empezó con dos personas, con Gabriel Páez y Isabel Rodas, fueron los que iniciaron esto. Entonces, esta empresa, más que todo, nace con el proyecto también Encuentros con el Cine, que empezaron en Santa Elena. Este proyecto busca realizar proyectos cinematográficos con jóvenes de comunidades rurales que no han tenido acceso a una educación cinematográfica. Entonces ellos van seleccionando jóvenes de diferentes comunidades que tienen talento, porque en las comunidades también hay talento, en los cantones también hay talento. Entonces ellos seleccionan jóvenes que pueden ser parte, así hacer, realizar estos proyectos. Entonces, a fin de conseguir un propósito, lo hace. Entonces, justamente hicieron primero, como les dije, Santa Elena en bus, fue hecha por jóvenes, 44 jóvenes, algo así, de que se seleccionaron en la provincia de Santa Elena. Luego, ya hace en el 2012 o 2013 más o menos, empezaron ya con el proyecto que es de Encuentros con el Cine acá en Azuay. Empezaron con la idea, empezaron ya a armar el proyecto en sí. Y ya el año pasado estaban haciendo los castings, estábamos más o menos unos seis meses entre talleres de cine y tres meses de rodaje, y posteriormente tuvimos casi seis meses de postproducción de la película, lo que es edición de sonido, de foto, de musicalización de la película y todo eso. Entonces, eso es Encuentros con el Cine, esa es la productora Filmarte, quienes llevan... crean otros proyectos en comunidades rurales donde los jóvenes normalmente no tienen acceso a los estudios. Ahora, ustedes con ya la cinta que está hecha, ¿están desvinculados ya de esta empresa? ¿Cuál es el futuro de ustedes? ¿Esto quedó como una experiencia o es algo que lo van a tomar a lo mejor para continuar en su vida futura?
Bueno, la verdad, la mayoría está sí vinculada, ¿no? Todavía están actuando, están en el teatro. Por mi parte he decidido, o sea, todavía ahorita estoy como que indecisa, ¿no? Porque a mí también me sigue gustando lo que es la contabilidad en lo que me gradué del colegio. Y la verdad, sí, sí me ha picado lo que es la actuación, es algo muy bonito. Ahora es lo como entiendo, ¿no? A las actrices. Entonces, la verdad sí, ahora ya estoy a futuro a estudiar actuación también. Entonces, a mí sí, sí he aprendido muchísimo, muchísimo. Está dentro de sus metas, entonces tal vez seguir esta línea de este arte. Sí, la verdad que Pero sí. está indeciso. Exacto, como que ahí, pero no. La verdad sí, sí me ha aconsejado muchísimo porque la verdad me gusta la actuación, me gusta. William, usted nos comentaba de que posiblemente o que tiene proyectos respecto a este trabajo que ya lo ha cumplido. Claro, sí, tengo en mente algunas cosas que incluso en el casting que hice, digo también, hay unas cosas que digo en el casting, entonces justamente son esos proyectos los que ya estoy poniendo en práctica, estoy empezando a armar esos proyectos, no sé en un futuro, no sé en cuánto tiempo lo haga, pero yo creo que lo voy a hacer porque cuando una persona quiere lograr algo, se propone y lo va a lograr. Entonces yo estoy en ese camino, estoy quiero empezar a estudiar algo de periodismo y televisión también para prepararme un poco más y para hacer lo que estoy queriendo hacer yo. Entonces por el momento estoy en eso y yo sigo todavía vinculado a lo que es filmarte. Hoy día estábamos haciendo lo que es todavía estamos haciendo publicidad aquí, mañana tengo que salir a hacer publicidad en San Fernando, posteriormente creo que también, tal vez me vaya también a Santa Isabel también a hacer publicidad, entonces yo estoy totalmente vinculado todavía con Filmarte, no me desvinculo del todo de Ya Filmarte. para ir concluyendo, William, ¿cómo hacen para la proyección de las películas? Como usted nos dice que el miércoles se proyecta en la plaza de San Fernando. Estas proyecciones se van a hacer con una empresa mexicana que es Ecocinema. Entonces, esta empresa lo que hace es llevar cine a comunidades rurales en donde que no tienen acceso a una sala de cine. Y la mayor parte de las proyecciones se hace con energía renovable. En este caso, lo que tenemos nosotros es una minivan equipada con paneles solares y con baterías, las cuales se recolecta la energía solar durante el día, se almacenan en las baterías para proyectar en la noche la película en pantalla gigante. Utilizamos totalmente energía solar renovable para proyectar la película en comunidades rurales en donde no hay acceso a salas de cine y en algunos casos no hay esta energía eléctrica, entonces nosotros esta es la proyección que se va a Los hacer hechos que lleva el cine. lo que los que hay en esas comunidades. ¿Algo más que comentar, Ana, William, antes de concluir? Anita. Bueno, un consejito, ¿no? Bueno, la verdad para mí ha sido muy difícil desde un principio entrar, ¿no? Al cine, es un mundo totalmente aparte de la contabilidad. Ha sido una gran experiencia y decirles a todos los gironeses, si ustedes tienen sueños, lúchenlo, pónganse un objetivo y luchen por lo que quieren. Si han caído, levántense. Una vez también a mí Girón me vio caer, pero aquí estoy, me levanté. Costó levantarme, pero aquí estoy, gracias a Isabel Rodas y Gabriel Páez que me seleccionaron, ¿no? Para la película. Entonces, muchísimas gracias a ellos y los que tienen sueños, solamente luchen por sus sueños. William. Creo que ya Anita ya lo dijo, ¿no? Como dijo Anita, los sueños sí se cumplen, chicos. Y gente, audiencia que nos esté escuchando ahora, los sueños se cumplen. Tarde o temprano van a llegar, solamente está en nosotros perseverar hasta el final para conseguir nuestros sueños. Es un sueño que ya se me hizo realidad, ya lo venía soñando hace mucho tiempo atrás y ahora lo vine a cumplir. Eso, y algo más que les quería decir es que este jueves acudan a toda la comunidad gironense, los que nos estén escuchando, que acudan al Salón del Pueblo, que vamos a estar proyectando la película en dos horarios, 4 de la tarde y 7 de la noche. Es totalmente gratis en el Salón del Pueblo. Entonces,
Entonces les invitamos a toda la comunidad gironense que venga y se acerque al Salón del Pueblo, para que de alguna manera también apoye al cine nacional, al cine suayo, al cine local, y que apoye el talento gironense también. Muy bien, gracias jóvenes, felicitaciones de parte de quienes hacemos este espacio informativo de Girón TV, Chabelo TV, y vamos el jueves a coger puesto primeros para poder admirar esta película. Gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Volvemos luego de la pausa.